Mira, no sé, es que no sé qué decirte. Mira, me erizo por un lado porque me parece bonito que me hagáis la pregunta. Me parece una responsabilidad muy grande, no tengo la suficiente información de lo que es el evento en sí, en el sentido interno de cómo funciona, y me gusta mucho que se canta en directo, que se representa a España. Yo de alguna manera voy representando a España como puedo, en diferentes países, en Europa me ha ido muy bien, en Francia, sobre todo. Entonces ya sé lo que es ser una española fuera y sé lo que ellos perciben de nosotros y el toque nuestro que les gusta, junto con la internacionalidad, que es lo que también supongo que debe ser Eurovisión. Así que no sé, es que no sé, es muy difícil la pregunta. Yo, mira, si de verdad, de corazón, si realmente sintiera que la gente quiere que vaya, yo encantada de preparar un tema y de verdad defenderlo con uñas y dientes, pero lo tendría que pedir la gente. No iría yo así como de me voy a presentar a Eurovisión si la gente no lo pide. Vale, pues muchísimas gracias, Beatriz, y que el evento sea lo mejor posible para ti. Muy amable, gracias. No, yo creo que hay muchos otros artistas con más condiciones vocales. Yo creo que lo que se debería de pensar es en los autores, que llevamos ya muchos años haciendo canciones y poder sentarnos, juntarnos varios autores, hacer una canción, uno que por lo menos muestre de dónde venimos. Para hacer lo que hacen los suecos, lo que hacen los otros, pues ya están ellos, ¿no? Tenemos que ser un poco más creativos. Marca España. Más creativos. Adaptados a los tiempos, como sea, pero creo que ahí sí que deberían de pensar un poco en el autor al mismo nivel que el intérprete, ¿no? Yo no me veo representando a mi país, por supuesto, en algo tan importante como cantar y ante Europa. Yo soy demasiado flamenco, tío. Bueno, pero es un cambio importante, es otro estilo, ¿no? Al fin y al cabo, Azúcar Moreno quedó en lo más alto de la tabla. Hay otros muchos artistas con unas condiciones. Si hoy le pega una patada a una puerta y sale un niño cantando, una niña que canta, que te cagas. ¿Qué te parece la actuación de Barey este año en Eurovisión? Con CJ en inglés. Yo creo que es un artista con muchísimo carisma, con muchísima calidad. Lo que pasa es que yo ese estilo de música no lo entiendo. O sea, sí lo puedo entender, pero no sé juzgarla. Me puede molar decir, hostia, pues esto mola, tío. Pero claro, tampoco me la voy a poner en mi coche viajando hacia Cádiz, me pongo otras cosas. Pues es que no me lo había planteado, porque... Mira, mejor tú. Claro, claro, a ver, yo si voy, yo iría como súper, menos es más, yo iría con una guitarrita. Entonces, eso no sé si está muy en la onda ahora mismo, pero quizá eso llamaría la atención. Con la lengua de signos y una guitarrita. Claro, a lo más estilo cantautor. Ser tú en el escenario, al fin y al cabo. Exactamente. ¿Qué te parece la actuación de Barey este año? Pues muy bien, además ella es compañera mía de oficina y la conocí hace poquito. Me parece que tiene un chorrazo de voz impresionante. Sí, sí, me gusta. Tengo que escuchar mucho más de lo que hace, pero esa canción evidentemente la he escuchado mucho y genera y tiene mucho power, que es lo importante. Si no fueras tú, ¿a quién propondrías para representar esto? Pues ¿sabes lo que yo llevaría? Yo llevaría algo muy flamenco. Porque parece que nosotros no presumimos de eso y el flamenco es algo que internacionalmente enamora a todo el mundo. Es algo que nos ha dicho David y María en un momento. Claro, es que a veces lo digo, pero ¿por qué no llevamos ahí un cuadro flamenco que se va a quedar todo el mundo loco? Ahí lo dejo. Pues ahí lo dejo. Claro, no iría porque yo flamenco. ¿Por qué no? Sí, claro que sí. No, yo a los flamencos los respeto mucho, ojalá y cantara como los flamencos, pero llevaría algo súper de raíz. Ahí estamos. Vale. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy un desastre y mientras estoy componiendo y grabando no he escuchado. ¿Ya hay canciones así como para elegir o qué? Hay varios artistas que se han propuesto. No lo sé, no, o sea, no tengo ni idea. Yo parto de la base que el que más posibilidades tiene es el que más ganas tenga de ir. De verdad, yo siempre parto de la base de que todo lo que hacemos en la vida, lo que necesita es una alta dosis de amor por lo que uno hace. Si uno cree que va a llegar y se va a comer el mundo, tenemos ganador de Eurovisión antes de tener canción. Muchísimas gracias, Rosana. Pasa un buen evento. Gracias. Hasta luego.
Come here, the time.